Radiante, buenos días y bienvenidos una vez más a Búsqueda 2021. Este es día número 2 de nuestros 21 días de ayuno y oración. Hoy espero que hayas tenido un excelente primer día ayer y que hayas enfocado tu corazón hacia el arrepentimiento, sabiendo que cuando lo hacemos, Dios nos perdona y nos limpia de toda iniquidad, como lo vimos ayer. Hoy quiero compartir contigo y tal vez sembrar la idea o el enfoque de la restauración en tu corazón. Estamos leyendo aquí en Colosenses capítulo 1, donde la Biblia nos dice que Dios, dice, Él nos hizo aptos para que participemos de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien, hablando de Jesús, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. No sé al escuchar eso lo que hace en tu corazón, pero a mí me hace retumbar con agradecimiento de que Dios nos ha restaurado, nos ha sacado del pecado, que Cristo pagó por nuestros pecados para restaurar nuestras vidas, para sanar todo lo que es nuestro corazón, nuestra alma, y también para proveernos un futuro que ya no está en oscuridad, sino en la luz. Hoy quisiera animarte a que, a manera de que caminas tu día, en este segundo día de ayuno y oración, quiero animarte a que tengas tu mente y tu corazón puesto en el hecho de que vivimos y caminamos en restauración, de que Dios ha sido increíblemente grande y bueno en misericordia con nosotros, y que por Cristo Jesús hemos sido completamente perdonados y ahora nos encontramos en una posición de restauración. Y ahora podemos ser también agentes de restauración. Vamos a orar. Padre, gracias por tu Hijo. Gracias porque nos has perdonado. Gracias porque nos has restaurado. Gracias porque en Cristo Jesús has sanado nuestras vidas. Has perdonado nuestros pecados. Y ahora te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender lo que eso significa para nosotros, a tal grado que tú nos puedas utilizar para ser agentes de restauración y de sanidad a los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues Radiante, ten un excelente día y continuemos con todo nuestro corazón en búsqueda de Dios.